escuchen esto. Si la previsión establecida en ese artículo dijera el hombre o la persona que se retire la protección en medio del acto sexual, a sabienda de que tiene una enfermedad infectocontagiosa, será condenado, ponle el número que tú quieras. Ponle el número que tú quieras. Pero el fin no es evitar la enfermedad infectocontagiosa. El fin de estos colectivos antisociedad, antihumanos, es que no haya procreación. No es por la enfermedad infectocontagiosa, porque entonces dijera la previsión, el que se retire el condón en medio, sabiendo pero que está enfermo. Pero una pregunta, ¿no están casados? No. Yo no, si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle, sigue siendo un delito. Es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, es mi mujer. Papá. Pero no quiere. Es que es el, problema, es que la mujer no es de nadie. Pero no tiene que llevarlo al código. Pero es que la mujer no es propiedad de nadie, hermano, diputado. Ahí es que está la distinta concepción. No diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera. No, porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones. Uh-huh. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al código. Aunque ella no quiera. Ni siquiera al código civil. No, porque ¿para qué se casó conmigo? ¿Y para qué se encuera conmigo?